Muy buenos días, gloria a Dios por este amanecer que en su misericordia nos regala. Con mucho gusto les saludamos en el nombre de Jesucristo y les invitamos a presentarnos en oración ante nuestro Creador. Gratitud por todos los favores y misericordias recibidos y pidiendo su auxilio para este día que inicia. Oremos. Padre de amor, Dios de misericordias, humillada y arrepentida, imploro tu perdón, tu misericordia que da vida, limpia mis culpas, escucha la oración, Dios mío, te glorifico porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, el descanso, el nuevo día, la nueva energía, cuántas bondades nos regalas, te suplico, Padre, que cada familia pueda sentir tu presencia, el calor de tu espíritu llenando su vida, Dios mío, y que en las dificultades y situaciones que tenga que enfrentar puedan ver tu gloria. Bendice a las familias, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, los matrimonios, todos delante de ti, que en tu temor guíen su vida, en el conocimiento tuyo, Dios mío, escuchando el consejo que edificará su vida. Tú conoces la necesidad de cada uno, si hay enfermedad, si hay situaciones económicas, en todas. Tú ayudes, respaldes y bendigas al que esté en aflicción, en países de opresión, sea bendecido de manera especial y guardado de todo mal. Te ruego, Señor, por la dirección de la iglesia, bendice a tu siervo, a los que colaboran con él, bendice a sus familias, la salud de cada uno de ellos está delante de ti y todo tu pueblo a través del mundo haya bendición y vida. Para cada uno, vida espiritual, Señor, que cada uno se preocupe por hacer lo recto y agradable delante de ti. Danos el temor santo, Señor. Te rogamos por los amigos, por los simpatizantes, por los que no te conocen. Misericordia te pedimos para ellos, que puedan llegar al conocimiento y te bendecimos por los nuevos miembros. Que tu amor y tu gracia llene cada vida y cada corazón y muchos más. Busquen de ti los que están y van a su trabajo en este día. Guárdalos del mal, de peligro, en el campo o en la ciudad, en el hogar o en las carreteras. Dios mío, tu gracia acompañe y libre de accidentes. En el negocio, bendice y prospera conforme a tu misericordia. Que este día para todos resulte de gran bendición. Y las iglesias sean edificadas para gloria de tu nombre. Bendícenos en este hermoso amanecer y que tu gracia acompañe a cada uno en su necesidad. Esa oración, esa plegaria que se ha puesto a tus pies, entre mi Dios al trono de tu santidad. Tú sabes cuánta necesidad de tu ayuda tenemos. Te lo ruego humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor y con mucho gusto les vamos a compartir esta alabanza, deseando la disfruten y su alma se goce en Dios. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar.
llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi rey y mi señor. Es para aquel que me amó. Hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi rey y mi señor. Es para aquel que me amó. Corónate con mi alabanza.
Hermosa la alabanza, espero que haya sido de su agrado y ya compartimos el escrito para este día sábado 24 de septiembre. Deuteronomio, el profeta mayor que Moisés. Deuteronomio es una recopilación de los principales discursos de Moisés al pueblo de Israel. En este libro podemos encontrar un resumen bastante conciso y preciso de los mandatos entregados por Dios a su siervo y que debían obedecer los israelitas para disfrutar de las ricas bendiciones del pacto. Es en este libro donde el Señor hace la promesa de levantar un profeta como Moisés, que serviría de guía al pueblo para traer el reino de Dios a la tierra. Esta profecía se cumplió en la encarnación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien fue constituido el último de los profetas, el fin de la revelación de Dios a su pueblo. Como dijera el autor de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Cristo es el profeta de Dios, el Verbo encarnado. En él podemos encontrar la palabra de verdad que liberta al mundo de pecado. Es sólo a través de sus palabras que podemos ser santificados y conducidos a través del desierto de la vida hasta la tierra prometida, la Canaán celestial. Escrito por Antonio Corrales. ¿Qué les parece? ¡Qué bendición y qué privilegiados somos al Jesucristo ser enviado a este mundo para salvar a nosotros los pecadores! Glorificado por los siglos y para siempre sea su nombre. Y ya vamos a compartir la base bíblica de Deuteronomio, el capítulo 18. Del versículo 9 hasta el 22. Y dice así su bendita palabra: cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni ogorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios los echó de delante de ti. Perfecto serás con Jehová tu Dios, porque estas gentes que has de heredar a ogoreros y hechiceros oían, mas tú no así te ha dado Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, porque no muera. Y Jehová me dijo: bien han dicho, profeta le suscitaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo
lo que yo le mandare. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le residenciaré. Empero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre que yo no le haya mandado hablar o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no hubiere hablado? Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová y no fuere la tal cosa, ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta. No tengas temor de él. Que el Señor reciba la gloria de su bendita palabra compartida. Esta base bíblica es algo, toda la palabra de Dios es seria, es interesante y es necesaria que la conozcamos y la pongamos en práctica. Aquí este capítulo nos habla lo que es abominación a Jehová, por lo cual gentes fueron desterradas, fueron destruidas, porque oían a adivinación, a pitónicos, a brujos y a todo lo que aquí se ha mencionado. Todo aquel que practica, el que tira las cartas, el que te dice o vive atento al horóscopo, todas esas cosas son abominación a Jehová. Definitivamente no la tolera, porque todo eso es a través de espíritus del mal demoníacos que son introducidos para engañar, para mantener a las almas cautivas y esclavizadas. ¡Qué horror! Dios nos libre de creer en esas cosas. Y imagínense, se acerca una temporada donde viene que mucha gente celebra el Día de las Brujas. ¿Qué cosa es eso? Abominación a Jehová. Ningún cristiano, ninguno que tiene a Cristo como su rey soberano se presta para esas celebraciones. Que Dios nos libre de enviar a nuestros hijos a buscar dulces o de andar de casa en casa como acostumbran la gente, porque todo esto sucede cosas terribles. ¿A cuántos niños no han hecho daño en estas fechas diabólicas que el enemigo anda para confundir? Y tú no sabes si esa persona que está disfrazada es buena o es mala y puede aprovechar la ocasión. ¿Cuánto peligro corren nuestros hijos? Dios tenga misericordia y a cada uno le dé el entendimiento, la sabiduría para traer a la memoria lo que dice su palabra. Y si nunca lo habías oído porque no tienes comunión con ella, es hora que vuelvas a leer este capítulo y lo que dice la palabra, porque allí está la verdad gloriosa de Jesucristo y es la manera en que todos vamos a conocer, como dijo Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Solo en Jesucristo hay libertad y hay vida. Él fue el mayor de los profetas, como ya lo dice nuestro hermano, en su inspiración. Moisés dio al pueblo leyes y ordenanzas, un pueblo duro y difícil, pero con todo y eso, el amor y la misericordia de Dios siempre estuvo con ellos para ayudarlos, para perdonarlos, para dispensar su incredulidad y dureza de corazón. Estaban contaminados porque venían de una nación adoradora de ídolos, creyendo a tantas cosas horribles que son abominación a Jehová. No lo hagas ni en broma, ni te justifiques diciendo, nada más por entretenerme, porque en ese entretenimiento Satanás puede tomar el control de tu vida. Dios tenga misericordia. Que nuestro Rey y nuestro Señor sea Jesucristo y que su palabra la tomemos con toda seriedad, con toda responsabilidad. Y si inocentemente, sin estar enterado, tú consultabas a los muertos o a espíritus pitónicos y todo lo que se mencionó aquí,
Es hora de que te apartes y que pidas a Dios misericordia y perdón y que te libre de todas esas miserias y puedas vivir una vida correcta, agradable, en gratitud a aquel que vino para salvarnos del pecado, porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Jesucristo es nuestro Salvador. Y a Él es que le debemos pedir, o al Padre, en nombre de Jesucristo, porque todo lo que pidiéremos en su nombre, creyendo, lo recibiremos. ¿Cuántas personas se atreven a hablar y a decir acerca de la palabra de Dios de una manera equivocada? Una de las cosas que en algunas ocasiones hemos oído, que alguien dio una fecha cuando Cristo va a venir. Eso es una vil mentira. Y eso es un espíritu de error que puede tomar ocasión para tener confundidas las almas y las mentes, porque la palabra de Dios dice que ni los ángeles del cielo saben ni el día ni la hora. Así es que, como dijera Jesucristo, si te dicen, helo aquí o helo allá, míralo, allá está, allá llegó a tal lugar, no le creas, porque es mentira. Se mostrará como el relámpago desde un cabo de la tierra hasta el otro cabo. Estudiemos la Biblia para que nadie nos engañe, y cuando alguien nos traiga una falsa doctrina, la podamos identificar que no es de Dios y no ser confundidos, porque hay maldición. Por buena que sea la intención, si están usando la palabra de Dios, sacándola de como Él verdaderamente ordenó que se haga, se viva, eso es ofender a Dios. Líbrenos entonces, y que Él sea glorificado en sus hijos que con corazón sincero cada día le buscamos. Les invitamos a leer para hoy Oseas los capítulos 13 hasta Amós el capítulo 3. Y que el amor de Dios, la gracia y la paz de Jesucristo, nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo, que es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Su hermana y amiga Rosa Hernández les desea un bendecido día en Jesús. Hasta mañana.